Esta noche venimos a rendir un homenaje a un músico y a un creador muy importante. Él nació en el siglo XVIII y vivió también en parte en el siglo XIX. Era de Alemania, pero vivió en diversas cortes europeas. Estuvo en Austria, estuvo en Francia y fue reconocido por sus pares. Esta noche venimos a rendir un homenaje merecidísimo a Ludwig van Beethoven. Es un músico importante y por lo tanto, justamente, no es casualidad, su música ya es clásica. Forma parte de la cultura universal, forma parte de todo el conocimiento de la creatividad del ser humano. Esta noche venimos a traer algo de lo que Beethoven entregó al mundo y para eso hemos convocado a un gran conocedor y admirador de su obra como Rodolfo Rockefeller. Como lo decimos, un verdadero millonario del conocimiento y de la sapiencia que nos va a ayudar a tratar de transmitir toda esta pasión que genera este gran músico que ha entregado a la humanidad. No vamos a estar solo con eso, vamos a tratar de compartir un ratito los 50 años, los primeros jóvenes 50 años de Mafalda y también algunos saludos de amigos que nos están siguiendo por las redes sociales. Porque vamos directo a los creadores, vamos y tenemos derecho al autor. Bienvenidos. Estamos con Rockefeller. Bienvenido, Roque. Un gusto tenerte. Gracias, Mario. Gracias por invitarme. Es un placer. Sos casi un hombre de la casa. Es la segunda vez y realmente un gusto de compartir esta pasión por la música clásica. Tratemos de convencerle a la gente por qué no solamente te gusta a vos, sino le tendría que gustar a la gente. Le gusta al mundo. Bueno, Beethoven tiene melodías maravillosas. Que ha expresado casi todo el arco de las expresiones humanas. Solemos decir que la música es el lenguaje de las emociones, porque nos conmueve, nos pone melancólicos, si estamos tristes, nos levanta el ánimo, etc. Pero Beethoven además es importante en la historia de la música porque cambió la música. Casi podría hacerse una bisagra en la historia. Se habla de la orquesta pre-Beethoven, la música pre-Beethoven. Era un corte. Un corte. Una bisagra en la antes, historia. Es decir, primero hicieron música antigua, música barroca, música clásica, hasta que llegó Beethoven. Beethoven fue en realidad el que rompió el clasicismo. El clasicismo era la música que tenía una forma específica de componer. Las sinfonías tenían que tener tres movimientos. Allegro, adagio, allegro, es decir, rápido, lento, rápido. Sí. Y Beethoven se inició también como un clásico en su sinfonía número 1 y sinfonía número 2 todavía respeta esos cánones, hasta que él dijo, ¿por qué siempre estamos encerrados dentro de las formas? Por eso él, ese estándar, digamos. Él representó también esa irrupción del romanticismo que venía a romper las reglas en literatura, en arte, en poesía. Era parte de un movimiento más global. Claro, y en la tercera sinfonía, para empezar, pone cuatro movimientos en vez de tres. Y empieza con un movimiento lento y con una marcha fúnebre. Entonces, por supuesto, a la gente no le gustó, siempre las novedades asustan, irrumpen. Sí, todo cambio produce escozor. Pero ya se veía venir eso, ¿no? Las últimas obras de Mozart, la Sinfonía Júpiter, Hafner, o incluso la famosa Sinfonía número 40, ya no tienen nada que ver con el primer Mozart, parecido a sus mentores, que era Haydn, que era todo estructuradito y cada tema que uno escuchaba era muy parecido al otro. Distinguir a un compositor de otro. Entonces, las últimas obras de Mozart, casi ya en su madurez, tenía 35 años, se parecen al primer Beethoven. Pero ya empiezan a prefigurar lo que era el romanticismo de romper esas reglas y dar rienda suelta, no a los que establecen los cánones que mandaban el arte clásico, sino lo que decía el sentimiento. Él yo lo veo siempre como muy exaltado, como un creador realmente que transmite
transmitía mucha pasión en su música. ¿Es una sensación incorrecta, incompleta? ¿Cómo lo ves vos? Quizás se confunda un poco también con algunos de los pasajes más conocidos de su obra, o por los que trasciende de su biografía, que era muy temperamental, huraño, ¿no? Sí. Cabrón, como decimos, ¿no? Sin embargo, podía hacer las dos cosas, porque en cualquiera de sus sinfonías se nota que parece que se está derrumbando una montaña. Sí, es verdad. Y al momento de apagarse ese sonido aparece una flautista, sí, entonces uno cree que es una flor que está apareciendo, y después de la flor una abejita, y después de la abejita viene un maremoto. Sí, sí, claro. Eso es muy típico de él. Él logró combinar esas dos cosas como nadie, ¿no? Hoy se diría un riff. En la teoría musical creo que se dice un leitmotiv, que es el de la quinta sinfonía. ¿Te parece que lo escuchemos? Porque es lo más conocido, me parece, de Ludwig van Beethoven. Maravilloso, no está el ta-ta-ta-tan, el famoso leitmotiv o riff, como dirían hoy en día los músicos más modernos, ¿no es cierto? Pero esos tres o cuatro compases son eternos y universales, ¿verdad? Sin duda, es una de las músicas más populares que se conocen y fue obra de lo que se llamó el golpe del destino. Ajá, contanos un poco. Que él estaba en su habitación y no se le ocurría ninguna idea musical hasta que alguien tocó su puerta. Y ahí vino el chispazo y todo esto que siguió. Sí. Normalmente les recomiendo a mis amigos, los que les gusta la música, porque cada uno tiene sus preferidos, los directores que dirigen más rápido, los que lo hacen más lento, claro, sí, los que le dan otras cadencias. A Wilhelm Furtwängler es mi favorito absoluto. Bueno, acá lo vemos a Bernstein también. Pero la característica de Furtwängler con Beethoven es que es más lento. Sí. Él decía que para interpretar a Beethoven hay que leer su vida. ¿Cómo era él? ¿Qué pensó él? Entonces, alguien que vivió y tenía tete temperamento, lo que compuso, cuando dice forte, fortísimo, allegro, molto vivace, sí, no lo está diciendo Salieri, lo está diciendo Ludwig van Beethoven. Entonces tiene un... por ejemplo, la novena sinfonía, el tercer movimiento, que yo digo que hasta ahí se puede llegar. Ajá. Creo que no podemos llegar más lejos. El tope, digamos. Y normalmente dura entre 13 o 15 minutos. En la versión de Karajan, que es siempre el más rápido de todos, dura 13 minutos. Parece que dan prioridad al virtuosismo sobre el sentimiento musical. En la versión de Furtwängler dura 19 minutos, casi 20. Wow. El resultado es maravilloso. Me dice que podemos ver otro pequeño avance, creo que es Heroica. A ver si está por ahí Heroica y lo vamos a contar. Eso es las pastorales. La pastoral, sí, sí. La pastoral. La pastoral es la sexta sinfonía. La sexta sinfonía, sí. Estos son del periodo heroico, justamente cuando él empezó con el romanticismo desde 1803, cuando compuso la que le dedicó a Napoleón también. Sí. Vamos a ir enseguida a Heroica, justamente, ¿no? Heroica se llamó la famosa sinfonía dedicada en principio, por lo menos, a Napoleón. ¿Cómo fue esa historia? Él era un admirador de Napoleón porque pensaba que era el hombre que venía a terminar con las monarquías, la expresión de las nuevas ideas que se expandían, pero cuando llegó y empezó a cañonear a Austria y el lugar donde estaba, le rompió la dedicatoria. Él se proclama emperador, Napoleón, y ahí es donde se le cae un ídolo a... Claro, eso fue en 1806, que se hizo coronar a sí mismo, ¿no? Claro. Incluso cuando el Papa estaba por coronarla, le sacó la corona de las manos y se la puso él. La historia dice, guay del que la toque.
Claro, sí, sí. Y el espíritu rebelde de Beethoven no toleró eso, es decir, era para sustituir la monarquía, no para hacer un nuevo emperador. Claro. Cambiamos cadena, pero no dejamos de ser perro, diría alguno por aquí. Estaría bueno escuchar un ratito de la heroica, a ver si anda por ahí, la sinfonía número 3. La 3, la tercera. Es notable, ¿no? Porque estas obras han sobrevivido años y décadas y también siglos, ¿no? ¿Qué reflexión te queda en este sentido? Yo creo que porque representa en muchos aspectos eso que Hegel decía que eran las categorías del espíritu, algo que poseemos en el interior todos los hombres, sin importar a qué región del mundo pertenecemos, sin importar si estamos o no cultivados, si hablamos uno u otro idioma o profesamos distintas religiones. Es verdad. Yo suelo notar que la gente desconoce el único concierto para violín que escribió Beethoven. Escribió uno solo. Incluso en vida y cuando él nunca se había interpretado, y mucho tiempo después de morir, tampoco. Félix Mendelssohn Bartholdy lo rescató y lo Beethoven murió en 1827. Sí. Fue despedido por mucha gente porque era querido, no le ocurrió lo mismo que a Mozart. Que descubrió las partituras y se puso a tocar. En realidad es muy difícil, debe ser uno de los más difíciles. Muy técnico. Sí, tiene mucha rapidez. Incluso un ruso hizo una versión una vez en saxo, sustituyendo al violín con el saxo. Pero dice, si Beethoven hubiera compuesto para un instrumento de viento, se habría olvidado de que el músico tiene que respirar en algún momento. Es una buena analogía para entender lo difícil. Tiene tantas notas y una gran dificultad. Sin embargo, es una de las piezas bellísimas. Tiene una melodía fascinante. El que la escucha me dice, ¿y eso qué es? ¿Dónde? Esto es Beethoven. Beethoven, el único concierto para violín que escribió. Dice que está ahora un poquitito la sinfonía número 6, pastoral, a ver si la podemos escuchar. Esto tiene un motivo de inspiración muy interesante, la pastoral. Contanos cómo es. Sí, una parte del adagio, Beethoven iba caminando, la solía hacer caminos y un hombre iba silbando en un carro esa melodía, que nunca se supo de dónde era, o pareciera que era tonada popular. Tonada popular, claro. El tarararara, tarararara. Qué va. Yo también la suelo silbar, pero bueno. La tomó de ahí, eso lo escribió en una de las cartas, no es una suposición ni una leyenda como veces con una leyenda urbana, o rural en este caso. Sí. Vamos a ir un cortecito, enseguida volvemos con un poquito más de Beethoven, no se vayan.